Saludos familia, mi nombre es Juan Carlos Lucero y bienvenidos una vez más a Seguimos Gozando TV. Este es el episodio número 21 y estamos mucho más que agradecidos de nuestra invitada Melisa Rodríguez, del mismo modo del combo del Teatro Israel Choricastro. Melisa es actriz e improvisadora, como les dije previamente, y la vemos todos los lunes en Noches de Impro junto a Luis La Bestia Rodríguez, Víctor Villamil, Esteban Ruiz y Kiko Blade. Noches de Impro todos los lunes a las 8 de la noche en el Teatro Israel Choricastro. Por tan solo 10 pesitos en prticket.com pueden conseguir los boletos. Antes de dar comienzo a la entrevista o las 25 preguntas a Melisa Rodríguez, van a ver que hay un pedacito al comienzo del video de ese engaño que nos hicieron el lunes de April Fools, el primer lunes de abril, o el Día de los Santos Inocentes, en el que engañaron al público, a la gente de Noches de Impro, dejándoles saber que Melisa se iba. En el transcurso del video van a ver que se refieren al público dejándoles saber que Melisa no se va a nada. Así que demos comienzo de inmediato a las 25 preguntas a Melisa Rodríguez. Seguimos gozando. En el trópico, playa, diversión y mucho calor. Calor, aquí hace calor, no importa dónde estés, aquí hace calor. Calor, aquí hace calor, no importa dónde estés, aquí hace calor. Melisa, ¿qué está pasando? Gracias por estar aquí con nosotros y aceptar la invitación. Gracias, gracias. Gracias a ti por invitarme. ¿Cómo comienza un día de Melisa Rodríguez? Wow, me levanto por la mañana porque mi gata me levanta. Ok. Entonces, verificar de todos los días es diferente. Eso es lo bueno, que como soy freelance, pues mi trabajo cambia, o sea, como que cambia la cosa. Si tengo algún guiso o algo, me voy preparando. Si tengo función por la noche, pues trato de estar lo más tranquila posible. Trato de estar como que lo más relajada, okay, estando en casa, haciendo cosas de la casa, como tratando de concentrarme más como en mi rutina, que lo dice Impro más todavía. Mientras más rutina tenga por el día, más espontaneidad tengo por la noche. No sé qué conexión hay. ¿De dónde surge el interés por las artes? Mira, yo creo que desde chiquita siempre mostré como un interés de hacer arte, no sé, desde que le hacía shows a mis abuelos. Okay. Yo creo que anyway todo el mundo es artista como quiera, okay, o sea, como que yo creo que es algo del ser humano. En mi opinión, yo pienso que es lo que el ser humano deja, o sea, como que su legado es su arte, en lo que sea, y cualquier cosa puede ser arte, en mi opinión. Brutal. Aparte de actuar, improvisar y educar, ¿qué otra cosa te gusta hacer? Pues me gusta ver series animadas japonesas. Me gusta jugar Dungeons and Dragons. Me gusta comer, me gusta fumar, me gusta hablar, sentarme a darme mi buen section con mis panas. Brutal. Y estar, eso me gusta, el ocio, soy ociosa. ¿Cuál fue tu primer empleo?
Mi primer empleo fue a los 12 años, bebiendo. era una puta. A los 12 años vendía camisas, t-shirts en festivales así que surgieran en todos lados, y tenía una amiga que hacía camisas y las vendíamos juntas. A los 12. ¿Tres lugares favoritos en Puerto Rico? Mi casa, la playa, y playa específica, pues me encanta Playa Escondida, es una de mis favoritas. Y esto va a ser bien loco, pero el escenario, cualquiera, estar en el escenario, yo creo que es como de mis espacios favoritos. ¿Tienes alguna rutina antes de entrar a escena? O ritual, algún... Mira, no tengo uno en específico, pero sí tengo que hacer uno. O sea, varía por producción. Pero sí, por ejemplo, si yo en esta producción, que estoy ahora, que es la de Retrógrado, yo tengo que llegar, me tengo que maquillar, de la misma rutina que empiezo por él, o sea, tiene que ser metódico todo. Y si yo en la primera función arriba salté tres veces, pues todas las funciones tengo que saltar tres veces. Si hago una oración, aunque yo no creo en Dios, hago una oración por aquello que uno nunca sabe. La tengo que hacer siempre. O sea, como que si hago algo. En este de Retrógrado tengo una rutina medio rara allá arriba, que el muchacho de Tango ya se queda como... ¿Un hábito que quisieras cambiar? Comer de noche. ¿El secreto para una excelente actuación? La investigación. ¿Reggaetón o trap? Reggaetón, full. ¿La mejor y la peor parte de tu trabajo? La mejor parte es el horario, el tiempo que se trabaja. Y la peor parte es el apaga. ¿Qué cosa crees que podría ser considerado un nuevo deporte? Qué buena pregunta. Fíjate, la improvisación teatral. ¿A quién llamas para un consejo? ¿A quién llamo para un consejo? A mi mamá. Si tuvieras un yate, ¿qué nombre le pondrías? La Sirena. Y le dibujaría una sirena. La experiencia de ser parte de Teatro Breve. Privilegiada, no sé. Como siento que si se hubiesen alineado los planetas. Y caí así como en un perfect timing, en una perfecta situación. Creo que la relación que tengo con Teatro Breve es perfecta porque es de complementarnos. En términos artísticos, no por un compromiso personal ni emocional, sino por un compromiso profesional que empezó y, aunque puede terminar en cualquier momento, continúa porque tenemos un compromiso de ambas partes. O sea, como es libre y es a la misma vez comprometido, o sea, es una cosa, es bien bonito. Mi relación con Teatro Breve, me siento como si fuese que no la loto. Brutal. Tienes un papel y un Sharpie contigo en las manos. Quiero que me escribas tu palabra o frase favorita y nos las enseñes a la cámara. Ahora más que repites. Ay, puñeta, seguimos gozando. Si te digo noches de impro. Gozaera. Si te digo Yanibet o Yola. La mejor del universo. Si te digo Lippy. Historia, amor, familia. Trabajar junto a Luis La Bestia, Kiko Blade, Esteban Ruiz y Víctor Villamil. Un reto, una aventura. Un momento que recuerdes en escena en el que dijiste, trágame tierra. Son tantos que ya ni me acuerdo. Pero yo me he caído en escena, me se han olvidado líneas. Me he confundido. O sea, cada vez que hago un error gramatical, pues ahí es que... Una de las mejores lecciones o aprendizajes que llevas contigo siempre de tu experiencia al momento. La escucha. Escuchar, creo que de lo mejor que tú puedes encontrar una experiencia artística es la escucha del otro, del público, del que escucha, la retroalimentación, es bien bonito. Yo no sé, como que
no es que cambia nada, pero a la misma vez ahí es donde tú sabes lo que tú hiciste, claro, qué efecto tuvo. O sea, si gustó, si no gustó, pero eso no importa en el fondo, tú sabes que ya es tu trabajo, pero claro, que queda atrás del otro cuando opina, eso para mí la retroalimentación es muy bonita. ¿Qué te la pela? La política. Ok. Duro. ¿A quién emplazas para Seguimos Gozando? Ok, ya. Dime. Emplazo a Lourdes Quiñones. Lourdes Quiñones, Lourdes queda debidamente emplazada para Seguimos Gozando. Y seguimos gozando, Melissa. ¡Seguimos gozando! Seguimos gozando. Gracias, gracias por estar aquí. Hace calor y no importa dónde estés, aquí hace calor. Calor, aquí hace calor y no importa dónde estés, aquí hace calor. Invierno, verano, otoño y primavera, aquí eso no importa, el calor la vida entera. Hace tanto calor que se derriten los zapatos.